momentos, como habíamos ya mencionado, está con nosotros la candidata a la alcaldía por San Francisco de Macorís, la señora Miledis Nuño. Buenos días. ¿Cómo Muy está? Buenos días, Carolina, Fulvio, Yerjan. Muy buenos días a todos los amigos televidentes que siempre sintonizan este prestigioso programa. Un honor para mí estar aquí en De Mañana. Bien, vamos a ver preguntas. Miledis, ya en la recta final de esta segunda fase de las elecciones, a partir de lo que sucedió la suspensión, ¿cómo está su candidatura? ¿Le afectó la suspensión de las elecciones? Bueno, yo te digo que mi candidatura en los actuales momentos, anteriormente yo le llevaba 10 puntos en las anteriores elecciones del 16 de febrero a mi más cercano contendor. Ahora le llevo 2 puntos más, 12 puntos porcentual. ¿Cómo se explica eso, Miledis? No, porque no sé dónde estarán haciendo ellos las encuestas, porque el pueblo decidió. Y una de las manifestaciones más grandes que dio la ciudadanía franco-macorizana fue el pasado sábado. Yo tengo alrededor de 30 años en el Partido de la Liberación Dominicana y nunca nuestra organización política había hecho una marcha caravana con una manifestación tan grande como la que sucedió el pasado sábado, donde el pueblo salió a la calle a apoyar a Miledis Núñez, a apoyar el Partido de la Liberación Dominicana y a Gonzalo Castillo. Pero básicamente, apoyar a Miledis Núñez, que será la primera alcaldesa que tendrá San Francisco de Macorís. Eso lo dice en la encuesta y sobre todo, eso lo dicen los barrios, los campos, y los diferentes sectores que componen la sociedad franco-macorizana. Y eso lo dicen 8 movimientos de apoyo que se han formado, incluyendo mujeres, profesionales de las diferentes áreas, jóvenes, porque entiende de que las actuales autoridades dirigidas por el actual alcalde deben de salir del ayuntamiento municipal para que venga el progreso y el desarrollo, no tan solo para el casco urbano, sino para los barrios y los campos que votaron por el actual alcalde y que lo ha defraudado. Miledis, ¿qué puede esperar la población de San Francisco en una gestión suya en la alcaldía? ¿Qué puede esperar? ¿Qué le ofrece? ¿Qué le ofrezco? Mira, yo tengo experiencia municipalista, 3 periodos consecutivos como regidora, donde en esos 3 periodos consecutivos puedo decir que dejamos un legado en el ayuntamiento. Cuando llegamos al ayuntamiento no existía el Departamento de la Mujer y Equidad de Género. Nosotros formamos, elaboramos una propuesta con su descripción de puesto y ahí está el Departamento de la Mujer. Lo mismo hicimos con el Departamento de Desarrollo Comunitario, que no existía el Departamento de Desarrollo Comunitario. Elaboramos una propuesta y fue aprobada, pero no existía un reglamento para aplicar el presupuesto participativo. Nosotros, con la experiencia que tenemos a nivel de la ingeniería industrial, a nivel de organización y método, elaboramos una propuesta de reglamento para aplicar el presupuesto participativo, el cual se está utilizando en los actuales momentos para que sean las comunidades que soliciten las obras y no que el ayuntamiento vaya a imponer obras que quizá muchas veces las comunidades no necesitan. Al mismo tiempo, nosotros vamos a trabajar en 7 ejes fundamentales para que en las diferentes áreas, reordenamiento territorial, medio ambiente, juventud, seguridad ciudadana, entendemos que nosotros debemos de inmediato hacer gestiones para que ese vertedero no esté en cielo abierto, sino a nivel de relleno sanitario, pero que vengan empresas para que comencemos a reciclar la basura, que eso también va a generar empleo. Además, un vertedero a cielo abierto es un foco de contaminación. ¿Y qué hablar del mercado? Vamos a gestionar que conjuntamente con el gobierno central, que sabemos que será ganado por nosotros, se construya de inmediato un mercado moderno, un mercado para San Francisco de Macorís, que somos la capital del Nordeste. Entonces, nosotros tenemos obras prioritarias, el ordenamiento a nivel de tránsito. Esto es un caos en hora pico. Entonces, vamos a ver de qué manera nosotros tenemos un equipo de técnicos,
trabajándonos en las diferentes áreas. Nosotros no sabemos los límites de San Francisco de Macorís. Se está expandiendo en los cuatro puntos cardinales y, sin embargo, uno no sabe hasta dónde va a llegar. Vamos a llegar a San Francisco, por aquí vamos a llegar, ¿dónde? A Pontón, por San Francisco, Villa Tapia, ¿hasta dónde vamos a llegar? Entonces, esas son de las cosas que nosotros, entre otros factores, vamos a tomar en cuenta. Pero sobre todo, iremos con un equipo de hombres y mujeres capaces, honestos, transparentes y sobre todo con vocación de servicio, que vayan a servir a través de los diferentes departamentos que existen en el ayuntamiento municipal y poner a funcionar los departamentos de la juventud, de la mujer, de deporte. Porque si queremos tener juventud sana, ¿por qué no fortalecer el departamento de deporte? ¿Por qué no nombramos monitores de deporte? ¿Y el de cultura? ¿Por qué no fortalecer el departamento de cultura, de la juventud, de la mujer? O sea, serán ejes fundamentales para nosotros en coordinación con los diferentes sectores que componen la sociedad franco-macorizana, porque no es Milady Núñez sola. Vamos a hacer un trabajo en equipo para que San Francisco de Macorís se siga desarrollando. Capital del Nordeste debe de ser un ejemplo para los demás municipios que componen el Nordeste. Milady, escuchando ya algunos de los ejes que ha planteado y yéndome específicamente en torno a su candidatura y al posicionamiento y demás que Yerjan en principio preguntaba, quiero escucharla en torno a la situación que sabemos que el partido de gobierno, el PLD, podría estar viviendo en estos momentos. Recordemos, un partido que se dividió hace unos meses o hace un tiempecito bien corto. Tenemos la situación de unas elecciones fallidas que de alguna forma recae en el gobierno, porque se entiende que del presidente recae las diferentes responsabilidades, aunque no sea de manera directa en el caso de la Junta. Tenemos un desgaste propio de un partido de muchos años en el gobierno. Otra de las cosas que podríamos citar, el descrédito que se entiende que tiene el partido de gobierno con el tema de la transparencia y otros aspectos que la ciudadanía siente. ¿Es un tanto cuesta arriba para ustedes como candidatos? ¿Es una lucha mayor lo que están ustedes viviendo en el trabajo día a día de buscar ganar las elecciones? O sea, cito algunas de las cosas que se entienden en torno al PLD y usted como candidata. Mira, en primer lugar, en San Francisco de Macorís, la provincia de Duarte, se fueron algunas personas. Y esas personas no le hicieron gran roncha, como decimos, en el campo. Okay. ¿El por qué? Porque estaban completamente desconectados de la sociedad franco-macorizana y de la provincia de Duarte. El Partido de la Liberación Dominicana con esas autoridades estaba secuestrado. Nosotros a nivel provincial durábamos 3 años sin reunirnos. A nivel municipal no me acuerdo desde cuándo no nos reuníamos. Sin embargo, ahora nosotros nos estamos reuniendo semanalmente y quincenalmente a nivel de lo que son los municipios y en la provincia de Duarte, a nivel del Partido de la Liberación Dominicana. Somos 42 intermedios y creo que se fueron, sin el creo, 3 o 4, o sea, me sobran dedos. Es de la Guarana hacia allá quien se fue, ni un presidente de intermedio. Y Lupe Núñez, que es miembro del Comité Central que representa el PLDismo, conjuntamente con todos los presidentes municipales, que no se fue ni uno, desde la Guaranas para allá, ni un presidente de intermedio. Entonces significa que en San Francisco de Macorís no nos afectó de manera considerable el que se hayan ido 2 o 3. Y cuando se fueron esos 2 o 3, vinieron, si se fueron 3, vinieron 10 al Partido de la Liberación Dominicana, pero 10 personas que están vinculados con el pueblo, que quizá porque esas personas estaban dirigiendo el partido se fueron y volvieron ahora, y que estamos haciendo un excelente trabajo para fortalecer nuestra organización política y ganar las elecciones. Y una muestra es que yéndose esas gentes, esas personas,
nosotros hemos hecho actividades grandiosas. Llenamos el pabellón cuando vino Gonzalo. Y la actividad del sábado fue una monstruosidad nunca visto en el municipio de San Francisco de Macorís. Eso demuestra que se fueron solos. Los PLDistas siguieron en su PLD y seguirán. Porque muchos de los que se fueron ya están volviendo. Y aquí le esperamos con los brazos abiertos, porque muchos se fueron por confusión. Miledis. Con relación a lo que es la interrupción de las elecciones el 16 de febrero, eso no fue un asunto del gobierno. La oposición quiso decir que fuimos nosotros. Pero ¿y cómo nosotros vamos a hacer un boicot si nosotros íbamos arriba? Estábamos ganando en la mayoría de los municipios. En San Francisco de Macorís, Miledis iba arrasando. Las mesas que se contaron, yo gané en todas, absolutamente en todas. Y las que no se contaron, íbamos arrasando. Eso fue un asunto de la Junta y de las personas que hicieron el boicot, las oposiciones, para que nuestra organización política y las fuerzas... ¿La oposición hizo el boicot? Claro que sí. ¿O pudo ser el gobierno? Si nosotros, por ejemplo, yo... Agotamiento físico 24/7 trabajando conjuntamente con el PLD y nuestro equipo y los diferentes sectores. Recursos económicos que usted sabe que se gastan y se gastan desde que uno sale a la calle hasta en gasolina. Entonces, no, yo me quedé en shock. Miledis, se suspendieron las elecciones y yo quería que se suspendieran como PLDista las elecciones. No, ni ningún candidato, ni el gobierno. Porque nosotros estamos ganados y volveremos a ganar este próximo domingo, porque así lo dicen todas las encuestas y porque así lo dicen los diferentes sectores que componen la sociedad franco-macorizana. Y más, Carolina, y demás. Yo te puedo decir que en los últimos días hemos hecho asambleas comunitarias para escuchar los grupos comunitarios, a ver qué ellos quieren que en los primeros 100 días de gobierno municipal, qué obra o qué acción debemos de tomar a favor de las comunidades y de los diferentes sectores que componen San Francisco de Macorís. Miledis, con relación a precisamente a la parte electoral, hemos visto que el diputado Juan Comprés, que antes era PLDista y que ahora es de la Fuerza del Pueblo, ha manifestado que su derrota es inminente y básicamente se pudiera interpretar de que la Fuerza del Pueblo, más que apoyar a su candidato, estarían apoyando al candidato de la oposición del caso del PRM. ¿Qué tiene usted para decir en cuanto a esto? Incluso se dijo, escúchame, sí, se dijo de que dirigentes fuertes de la Fuerza del Pueblo en las elecciones del 15, del 16 de febrero, mandaron a votar por Siquio y no por su candidato. Sí, lamentablemente el compañero Emmanuel Trinidad ha sido engañado por esos dirigentes, pero no es la primera vez. Por ejemplo, yo como líder política... Nunca he recibido el respaldo de esos que se fueron. Donde yo he llegado ha sido siempre teniendo ese sector en contra de Miledis Núñez. No es, y ellos me decían, Miledis, no es que tú seas mala, sino que he venido con esfuerzo, sacrificio, aún arriesgando hasta mi vida, trabajando 24/7. Mientras otros están en un resort, mientras otros están haciendo fortuna, no de manera ilegal, sino a nivel de empresa, yo estoy en un barrio, en un campo, o ayudando a una persona. Entonces, cuando vienen, hacen la encuesta, Miledis Núñez está allá arriba, y entonces los otros están muy abajo. Entonces, esas son cosas Miledis que no se resisten. Por eso, ese ex compañero, un día dice una cosa, otro día dice otro. Un día dice que mi adversario va a ganar, pero ¿por qué no dice que es el compañero, sí, el ex compañero Emmanuel? Eso suena como un gallo. No, y así es en la Cámara. O sea, hay que ver qué aporte ha hecho en la Cámara. Miledis. Entonces, no me gusta criticar a nadie, pero cuando uno habla, tiene que ser coherente. Yo trato, sí, de ser coherente y respeto a mi ex compañero, pero... Fue desatinada. Muy desatinada, porque yo entiendo que él debe de promover a su candidato a alcalde, sí, porque cómo se sentirá el ex compañero. Yo lo que le estoy pidiendo a Emmanuel que vuelva para donde nosotros y a lo de la Fuerza del Pueblo que se fueron. Y están viniendo, ya le queda poca cosa a nivel de dirección. Hay una pregunta de un amigo, y yo quiero también hacer la mía, tú la puedes contestar las dos. Sí. Ese amigo pregunta...
¿Con cuáles dirigentes importantes cuenta el PLD aquí en San Francisco después de la división? Y mi pregunta es, tú mencionas en uno de tus ejes la parte de la cultura, pero tu propio gobierno cerró a Bellas Artes. No debió haberlo hecho. Y no ha hecho la Casa de la Cultura. Bueno, ciertamente. Ahí están las dos preguntas. Ok, con relación a la Casa de la Cultura, déjeme decirle que yo como gobernadora hice gestiones, vino ministros acá, pero hay tantos sectores que se adversaban uno con otro. A nivel de lo que es el comité gestor, uno decía una cosa, otro decía otra, pero nosotros sí hicimos las gestiones. Es un deber del gobierno central construir la Plaza de la Cultura porque San Francisco de Macorís se lo merece. Así como la Escuela de Bellas Artes, esta es vital importancia. Yo garantizo que cuando seamos alcaldesa vamos a seguir gestionando con el gobierno central la construcción de la Plaza de la Cultura y con relación a Bellas Artes, eso lo puede hasta asumir el ayuntamiento, el alquiler de un buen local para que exista nuevamente lo que es la Escuela de Bellas Artes. La otra pregunta... ¿Con cuáles dirigentes se quedó el PLD de importancia después de la división? Mira, está con nosotros el doctor Ceballos, está miembro del Comité Central Lupe Núñez, Judy Núñez, mi hermano Luis Núñez, casi todos los presidentes de intermedio, de 42 se fueron 3. ¿Quién es más? Esa era la dirigente. Porque yo te cuento los que se fueron, pero los que se quedaron fueron casi todos. Entonces la pregunta sería, ¿cuántos se fueron? Muy pocos. Quedamos todo lo demás, lo que garantiza Tony Pichardo, Vinicio Tobal. O sea, la gente que trabajaba arduamente en los barrios y en los campos, los verdaderos PLDistas, nos quedamos en el Partido de la Liberación Dominicana, que somos los que garantizamos el triunfo del PLD, pero sobre todo el triunfo de Miledis Núñez. Solicitarle en este minuto que me dan, por favor, voten por Miledis Núñez, que no le vamos a fallar. Ustedes me conocen más que la líder política, voten por la líder comunitaria que siempre está al lado de la sociedad franco-macorizana y de la sociedad que menos puede, que son las personas humildes de los barrios y de los campos. Bendiciones. Muchísimas gracias, Miledis Núñez, gracias. Candidata a la alcaldía por el PLD acá en San Francisco de Macorís. Las opciones están sobre las mesas. Atención a toda la gente que nos ve. Ya está con nosotros Siquio NG de la Rosa, candidato a alcalde por el PRM. En unos segundos también estaremos escuchando su propuesta. Sí, y que la gente muchísimas sepa gracias. Que es importante que sepa que Siquio y Milady son grandes amigos. Muy amigos, sí, así es. Porque la gente a veces, los eufóricos, los fanáticos afuera, se creen que esto es una cuestión de un pleito personal. Míralo ahí. Son una dama y un caballero a carta cabal. Ambos son buenos y naturalmente sabemos que el lunes quien gane o quien pierde estará felicitando a su contrincante. Don Siquio me va a felicitar a mí. Pero bueno, Milady, usted. Vamos a ver entonces, a ver qué nos dice la gente a través de WhatsApp. Dice Ibelice desde Salcedo, buenos días. Ni loca Fulvio le va a dar café a Yerjan. Pregunta ahí Francis. Francis tuvo una situación familiar por la cual no está aquí hoy. Dice Víctor Ureña, dice, un partido dividido no puede ganar. Dice también Telma de los Aguayos, dice, por más que brinque y salten, es para afuera que van. Dice el 8248, nos manda esta postal de buenos días. De mañana.